¿Les ha pasado que tratan de hacer una fotografía de producto y no les queda como la visualizaron? Bueno, el día de hoy les voy a dar 3 tips básicos para poder mejorar su fotografía de producto. ¡Hey brothers! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Chuck Ross. Esto es un nuevo episodio. La fotografía de producto. Para muchos es un tema bastante aburrido. No a todos les gusta hacer la fotografía de producto porque se les hace algo monótono o cuadrado. Déjenme decirles que la fotografía de producto tiene lo suyo. Para mucha gente la fotografía de producto llega a ser muy aburrida. Pero eso es porque no llevamos a más nuestra creatividad o explotamos ese punto que nos va a llevar a generar una imagen perfecta. Por eso, brothers, voy a darles estos 3 tips básicos que ustedes pueden usar para mejorar su fotografía de producto. Tip número 1, la iluminación. Siempre forma parte fundamental en nuestra fotografía. ¿Por qué? Como lo hemos hablado en la mayoría de nuestros episodios, la iluminación siempre es la parte más importante de cómo exponer nuestro producto o nuestro personaje, en este caso. Por eso el tip número 1 es agregarle una fuente de luz a nuestra fotografía. No necesariamente tiene que ser un equipo especializado de fotografía o de alta producción. Puede ser básico con lo que tenemos nosotros en casa. Podemos utilizar desde una lámpara o hasta la lámpara de nuestro celular. O más fácil, podemos utilizar una fuente de luz natural que puede ser nuestra ventana. Solo acuérdense que a veces no es recomendable utilizar tan directa la fuente de luz. Podemos utilizar un difusor que nos ayude a bajar un poco la intensidad de la luz y suavizar y darle ese pequeño estilo y un poco más sutil a nuestra imagen en nuestro producto. Si utilizamos la ventana, podríamos utilizar una manta o una sábana translúcida, blanca de preferencia, para poder transmitir ese, para darle otro estilo plano a la fotografía. Tip número 2, buscar elementos que podamos agregar en nuestra fotografía. Siempre hay que estar buscando ya sea texturas o colores que nos puedan agregar un valor a nuestra fotografía. Ojo, no solamente es agregar elementos por agregar. Hay que tener una coherencia en los elementos que estamos agregando. Por ejemplo, si estamos haciendo un producto, ya sea una mascarilla o algún producto natural que contiene ingredientes naturales, podemos agregar elementos de estos en nuestra fotografía. O elementos que vayan acorde con la historia. Nosotros trazamos en nuestra fotografía de producto también una pequeña historia. No vamos a poner en nuestra fotografía elementos nada que ver con nuestro producto. Podemos ayudar para que sea visualmente otros efectos. Y tip número 3, brothers, utilizar algún programa de edición. Es real que nosotros tenemos que obtener lo más perfecto posible nuestras fotografías, que no siempre nuestros productos son perfectos, pueden tener alguna rebaba o algún daño, algún defecto de producción que nos puede ayudar un software como Photoshop o Lightroom para poder eliminar estas imperfecciones que nuestro producto tiene. O de igual forma, darle un poco más de contraste o iluminaciones en nuestra fotografía para mejorarla y darle un toque más sutil. Yo utilizo en mi proceso básico de edición de fotografía lo que es Lightroom y Photoshop. Photoshop me ayudó mucho para eliminar todo lo que son las imperfecciones del producto y en Lightroom ajusto iluminaciones, sombras o contrastes que requiera para darle ese estilo perfecto que necesito. Recuerden que a sus fotografías lo más importante es que ustedes le agreguen su estilo para darle ese toque perfecto que ustedes desean. Pero bien, brothers, este fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Síganme también en las redes sociales y comenten qué clase de trucos han utilizado ustedes para su fotografía de producto. Yo soy Chuck Ross y nos vemos la próxima semana.